en el colegio. Y también recuerdo comentarios de mis padres diciendo que en las boletas de calificación mensual o trimestral a veces siempre se hacía énfasis en mis habilidades musicales. Esto es lo que cuentan mis padres. Sigo estudiando música desde los 7 años y a los 10 años, por obra del destino o de la vida, una tarde estoy en el estudio de mi papá y mi mamá. Ellos no estaban en casa y tomé un cassette, lo puse en el equipo de sonido y tomé un lápiz y empecé a dirigir una obra X en una grabación y dije, esto como que me gusta, esto como que es lo mío. Y por ahí me fui, se me metió en la cabeza la idea de ser director de orquesta sin pensar en absoluto que es la carrera más difícil del campo musical. Pensaba que era la más fácil, era aquello de mover el palito. Hasta los 15 años que tomé el oboe como instrumento de orquesta, siempre con la intención de tener la experiencia orquestal, pero siempre queriendo estar allá donde está ese señor que mueve el palito y que dice cosas y que ensambla no solo lo que yo estoy tocando, sino lo que está tocando la flauta que está al lado mío y el fagote que está atrás y los cornos que están más allá y los violines, que él ensambla todo. Yo quiero hacer eso. En Venezuela tenemos cuatro mujeres que dirigen orquestas. Una de ellas, por supuesto, es Natalia Vilbasa, a quien yo conocí en ocasión de escuchar a otra orquesta. Yo nunca había escuchado hablar de ella, pero nunca la había visto dirigir realmente. Y cuando fue ese concierto, realmente me impresionó como directora, la frescura que ella tenía, la precisión que ella tenía con respecto a la orquesta. Y entonces, bueno, cuando se terminó el concierto, yo le invité para que dirigiera la Sinfónica de Venezuela. Allí hubo una relación muy linda. Ella recordaba también cómo ella había tenido esa relación de alumno a profesor con alguno de los integrantes de la orquesta. Y entonces ella se sentía un poco extraña de que después de haber recibido clases de ellos, de estos grandes maestros, resulta que ella le estaba ahora dirigiendo. La dirección orquestal, como otras profesiones en el pasado, no son, son exclusividad de los hombres. La dirección de una orquesta, donde la mayoría es de hombres, donde hay 80, 85 profesores esperando las instrucciones y van a ser mandados por una mujer, trae sus conflictos, digamos así, desde el punto de vista social, podríamos decir, ¿no? De costumbres. Pero algunas de estas damas han demostrado gran talento y entonces se le ha dado la oportunidad. Siempre me llamó la atención porque siempre fue una niña especial. Yo veía en ella algo especial. Y fue de ahí que entonces empezamos a hacer contactos con la música, vamos a decir. Y entró ella a formar parte de la coral José Antonio Calcaño. Después que se graduó en el IUDI, vino donde mí a expresar su deseo de que quería estudiar afuera. Como la Fundación Calcaño tenía un convenio con Funda Ayacucho, me pareció que era la persona más indicada entre los que ya habíamos enviado, y la postulamos. Entonces de ahí ha empezado su carrera, vamos a decir, rápido, en el ascenso de la dirección de orquesta. Ella ha hecho unos estudios brillantes en Londres y hasta ahora que ha ganado este premio para orgullo de todos nosotros. Es el concurso organizado por Lorin Mazel y Alberto Vilar. Es un concurso internacional de dirección donde tengo entendido aplicaron alrededor de 360 personas alrededor del mundo, luego lo redujeron a 60, luego lo redujeron a 8 que nos invitaron a Nueva York a dirigir en el Carnegie Hall y luego lo redujeron a 4. Y entre esos 4, nuevamente una sorpresa, estaba yo. Entonces hubo dos primeros premios y dos segundos premios. Los dos primeros premios lo tomaron una directora china
y un director tailandés, y los segundos premios lo tuvimos un director japonés y mi persona. Cosa que le interesa a los directores cuando vienen a cualquier orquesta es que se les tome en cuenta para una próxima oportunidad. Y curiosamente hay directores que ya desde el primer día, cuando ven que la orquesta es un potencial, es una orquesta de elevada calidad artística, ya están preguntando cuándo los vuelven a invitar. Es una cosa bien curiosa, ¿no? En el caso de Natalia no ha sido así. Ellos no han preguntado cuándo la vuelven a invitar, porque ella sabe que la van a volver a invitar. No quiero vaticinarlo, pero estoy segura de que va a ser muy fuerte la despedida, la ida. No me quiero ir, en dos palabras. Y menos aún habiendo trabajado con la Sinfónica de Venezuela durante 2 meses y medio, ahora se acabó. Pero no, esto vuelve seguramente el año que viene, si Dios quiere. Con nosotros ella se ha ganado a la Sinfónica y también se ha ganado al público, porque fue muy, muy ovacionada en oportunidad de presentarse con la orquesta.